Please visit sleepapnea.org to get more videos like this one, as well as audio and blog content. Join us at sleepapnea.org to be included in the conversation and updated whenever new programs are available. Thanks for joining us, and enjoy. Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es San Juanita Sánchez y hoy estamos conduciendo nuestra segunda plática en una serie de pláticas en español por medio de la Asociación Americana de la Apnea del Sueño y estamos llevando a cabo. Yo soy miembro del consejo de esta organización y también soy paciente del apnea del sueño. Y hoy estamos encantados de tener con nosotros el doctor Alberto Ramos. Le damos la bienvenida a él. El doctor Ramos es un profesor asociado al programa de medicina clínica neurológica del sueño en la Universidad de Miami. Y hoy nuestra plática se va a concentrar sobre el conocimiento de la apnea del sueño en la comunidad latina. Gracias por estar con nosotros, doctor Ramos. No, gracias a ti por la oportunidad de poder pues hablar y platicar sobre la apnea del sueño, sobre todo en los latinoamericanos. De aquí de Estados Unidos y pues esperamos que podamos proveer mucha información que sea útil para nuestra comunidad. Claro. ¿Nos puede explicar un poquito algo breve del trabajo que usted hace y el conocimiento del trabajo con la comunidad latina? Sí, nosotros estamos envueltos en un estudio que se llama el Estudio de los Latinos, o como se dice en inglés, el Hispanic Community Health Study, que es un estudio que realmente que fue diseñado hace unos 10 años atrás, un poquito más de 10 años atrás, para básicamente para revisar cómo es la salud en general de los latinos, sobre todo en cuatro áreas urbanas de los Estados Unidos, que uno incluye la ciudad de Miami, donde yo me encuentro. También está el Bronx en la ciudad de Nueva York, San Diego en California y la ciudad de Chicago, por supuesto. Y bajo las diferentes cosas que este estudio ha estado evaluando en 16,000 latinos a través de todos los Estados Unidos, en estas cuatro ciudades, pues una de ellas es evaluar también el sueño o problemas de sueño en este grupo de personas. Y ahí es que pues ha sido mi contribución o de la manera que yo me he envuelto en este estudio, donde inicialmente se hicieron con otros investigadores, se hicieron unos 14,000 estudios de sueño portátiles y también se han hecho una serie de estudios a través de cuestionarios y de preguntas para ver cómo es la salud y la higiene del sueño en los latinos de Estados Unidos. Muy bien, entonces es bastante el reconocimiento que y el tema es para aquí hablar con nuestra comunidad que a lo mejor no estamos muy conscientes de la apnea del sueño, porque una cosa que mi madre nos decía, ella conocía, lo decía, el sueño es la vida. O sea, tienes que dormir para poder vivir bien. ¿Verdad? Entonces, con ese entendimiento, quería preguntarle, vamos a empezar en lo básico, doctor. ¿Cómo puede explicar a nuestro público qué es el apnea del sueño? Sí, apnea del sueño, apnea por definición es que no hay flujo de aire o suficiente aire que esté entrando, claro, y apnea del sueño quiere decir que no hay suficiente flujo de aire mientras uno duerme. Y lo que sucede es que cuando uno está despierto, y por ejemplo estamos así de manera vertical, sentado, pues la vía aérea superior en la parte de atrás de la garganta se mantiene abierta porque uno puede controlar la vía aérea. Pero ya cuando uno se acuesta a dormir, y ahora uno está pues horizontal, está flat, sencillamente por gravedad la lengua, el paladar suave que está en la parte de atrás de la garganta, en esta parte aquí atrás de la garganta, lo que parecería una campanilla, lo que muchas veces lo que decimos en español, que uno se una mira para atrás de la boca, sencillamente por gravedad cae hacia atrás y cierra la vía aérea, la colapsa. Ya uno también se acuesta a dormir y uno no puede controlar esos músculos y entonces los músculos no se mantienen abiertos, es más difícil mantenerlos abiertos, esa vía aérea, como
a diferencia de cuando está despierto. ¿Qué sucede? Que uno trata de respirar en contra de esa vía aérea que está ahora pues cerrada, y al pasar el aire hace que todos esos músculos y tejidos vibren, y esa vibración causa el sonido del ronquido. Eventualmente se cierra completamente la vía aérea y el cerebro se da cuenta que uno no está respirando, que está aguantando la respiración, y eso es una apnea, cuando no está respirando lo suficiente y como que aguanta la respiración. Y eventualmente, la persona se despierta para tratar de resumir la respiración después de unos 10 segundos, por lo general, un poco más de 10 segundos. Al suceder esto, pues claro, esto le interrumpe el sueño a uno, y aunque uno esté durmiendo o en la cama por 7, 8 horas, el mero hecho de estar interrumpiéndose el sueño, a muchas veces unos micro despertares que no son despertares conscientes como ahora que estamos conscientes, sino micro despertares que uno ni siquiera se da cuenta, pero esos micro despertares pueden causar que uno tenga cansancio diurno al próximo día, o sea, cuando esté muy cansado, somnoliento, irritable, con problemas de memoria, de concentración, y sencillamente que no tiene un sueño restaurador. Y pues en términos generales, es de eso que se trata la apnea del sueño, esas interrupciones al respirar asociadas al ronquido, que al otro día pues también tienen consecuencia de la manera que uno se siente y de la manera que uno pueda funcionar el próximo día. Muy bien, usted platica de lo que en el tiempo de sueño es cuando esto está pasando. Yo creo que ese es el challenge, vamos a decir, porque la persona no se va a dar cuenta típicamente, es alguien alrededor de ellos, ¿verdad? Que es lo que fue en mi instante, que se daba cuenta que paraba de respirar. Y hablamos del roncar. Yo me acuerdo que mi papá roncaba, lo que era una chulada. Y sí, lo escuchaban los que paraba, pero nunca se nos había explicado o entendimos que esto podía ser una condición. Siempre lo asociábamos que es que está muy cansado, está descansando y esto pasa, ¿verdad? Entonces, hablamos de los síntomas. Usted habló un poco de lo que puede sentir una persona al siguiente día. ¿Y qué son unas cosas que podemos distinguir de estar cansados de un día o comenzar a identificar que algo más está pasando en nuestro sueño? Sí, yo creo que, como tú dijiste, claro, el síntoma principal es el ronquido, sobre todo si es un ronquido que es muy fuerte, muy alto, que tiende a ser escuchado inclusive no solamente por el compañero o compañera de cuarto, pero quizás alguien que tenga inclusive en otro cuarto que pueda escucharlo. Pero si el ronquido es lo suficientemente alto como para molestar al compañero de cama de la persona, debe ser suficiente motivo para, por lo menos, para indagar un poco más en las preguntas y cuestionarse si uno tiene la apnea del sueño o no. Claro, muchas veces, como tú dijiste, muchas veces las personas pueden dormir solas o sencillamente la otra persona con la que duerme sencillamente no se ha encontrado ronquido. Muchas veces estas personas sí ya no tienen muchos despertares durante la noche, a veces, que son lo que parecerían despertares espontáneos, que suceden 3, 4, 5, 6 veces en la noche, y no hay una razón clara por la que no se esté despertando, pues también uno debería empezarse a preguntar por qué no se está despertando. A veces puede ser por un ronquido, a veces puede ser porque sencillamente siente que ahí le falta el aire cuando está durmiendo, o se levanta tosiendo sin una razón clara. Y a veces pueden decir que son otros síntomas, como que yo creo que tengo reflujo u otros síntomas que puedan o que aparenten causar esto. A veces, si las personas tienen dolores de cabeza por la noche o tempranito en la mañana, se levantan y se dan cuenta que tienen un dolor de cabeza, que es un síntoma muy común de la apnea del sueño también. Y claro, y el mero hecho de tener un sueño restaurador completamente. Y este es el síntoma más difícil, porque muchas veces con el tiempo nosotros vamos compensando a causa de la falta de sueño, pues como no es algo que sucede de momento, pues vamos compensando y tomamos un poco más de café del usual, o decimos, bueno, ya me estoy poniendo viejo, o sea, que debe ser normal que me sienta fatigado o que me sienta cansado, o sencillamente pues sí, se lo adjudican a otras cosas que necesariamente no perciben que sean un síntoma o un problema asociado a la apnea del sueño, sino pues
circunstancias de, pues, de su ambiente o de su vida que, pues, que lo pueden adjudicar y decir, pues, no, estoy cansado por esta u otra razón. Y claro, sí, yo creo que es algo que las personas deben entonces tratar de diferenciar si no tienen un buen dormir o no tienen un dormir que sea óptimo durante la noche y se sienten cansados durante el día, que notan que inclusive pues tienen somnolencia diurna, se sienten cansados después de comer, al mediodía, manejando sobre todo, cuando están manejando y están en un semáforo, que el semáforo está rojo y se notan que en cualquier momento se están somnolientes durante ese semáforo de manera consistente, que tienen necesidad de tomar una siesta en las tardes, a pesar de haber dormido pues lo que parecería unas 7 u 8 horas en la noche anterior, pues todos esos síntomas deberían ser indicativos pues de que deberían verificar el problema del sueño. También es muy importante que yo creo que las personas, pues, si comúnmente notan que porque aparte de sentirse cansados, están irritables o tienen síntomas que pueden ser adjudicados a depresión o sentirse pues con un mood que no sea el mejor, por decirlo así. También son síntomas que son muy comunes en personas con apnea del sueño, que se la adjudican al mal dormir. Y también es muy común que la apnea del sueño esté asociado con problemas de obesidad o sobrepeso. Entonces, si ya uno tiene un mal dormir, aunque uno no sepa o nunca le hayan dicho que uno ronque, pero si uno tiene, si uno es obeso o está de sobrepeso y tiene un sueño que no es restaurador y al próximo día también se siente por lo general cansado, fatigado o nota que no es óptimo en términos de la manera que puede ejecutar su día, ya sea en el trabajo o en otras situaciones familiares, pues debería también, pues, aunque sea explorar la posibilidad de que la apnea del sueño sea una de las causas que le provoque claro, pues su estado, de la manera que se siente. Sí, dice unos muy ciertos cual yo experimenté, porque creo que somos muy remisos a ir a un doctor. Creemos que tenemos que tener la calentura, ¿verdad? Otros síntomas que estamos más familiares, ¿verdad? De reconocer que podemos estar enfermos. Y para mí, como usted estaba explicando, me pasó. Yo me dormía, tomaba mi power nap, era de hora y media, no era algo de 15 minutos. Sí, yo me dormía en el semáforo, pero aún con todo eso, yo me lo explicaba que era otra cosa. Y creo que el hecho del sueño no le ponemos tanto atención, a lo mejor. Sabiendo esto, yo ya me di cuenta que yo estaba sufriendo la apnea de probablemente hace mucho tiempo. Usted está platicando, ¿qué hay usted en la comunidad latina según el conocimiento de la apnea y saber de los síntomas y qué podemos hacer para no llegar al punto que estamos dormidos en un semáforo? Sí. ¿Qué aconseja? No, excelente pregunta. Yo creo que es importante saber que a raíz del estudio de los hispanos que mencioné anteriormente, sabemos que la apnea del sueño es un problema muy común en los hispanos. De hecho, utilizando las definiciones mínimas, en el sentido de cómo lo definimos utilizando un estudio de sueño, vimos que hasta un 34%, o sea, más de un tercio de los hombres tenían apnea del sueño en nuestro estudio, y un 18% de las mujeres tenían apnea del sueño en nuestro estudio. En un estudio que la intención era ver cuál era la prevalencia o qué tan común es la apnea del sueño en la comunidad en general. O sea, que no era un estudio donde las personas van con síntomas a un médico porque se sienten mal, sino era como para ver si de momento tenemos 100 personas de la comunidad latina que la vemos de así de manera aleatoria, ya sea en un aeropuerto, en un shopping center, en un centro comercial o algo por el estilo. Si fuésemos a tomar 100 personas así de manera aleatoria, así de momento, random, como se dice en inglés, veríamos que de esas 100 personas, 34 hombres tendrían apnea de sueño, que eso es muchísimo.
y 18 mujeres tendrían Wow. el sueño. Entonces, eso es un número muy alto. Sabemos que también comparados, por ejemplo, con las personas que son caucásicos o de descendencia más europea, la incidencia, la prevalencia de la apnea de sueño es mucho más alta en los hispanos comparado con otros grupos étnicos en los Estados Unidos. Entonces, sabemos que también no solamente hay una mayor prevalencia de apnea de sueño, parece que hay una gran prevalencia de apnea de sueño en los hispanos. Está asociada a la apnea de sueño, a base de nuestro estudio vimos que la apnea de sueño está asociada grandemente con la hipertensión o tener presión alta y la diabetes. Aparte de esto, claro, tomando en cuenta otras cosas que están asociadas con la presión alta y con la diabetes, como la obesidad. Ya una vez que sabemos que tomamos en cuenta que tanto la obesidad puede afectar la presión arterial y la capacidad o el riesgo de no tener diabetes, vimos que la apnea del sueño, como quiera, aumentaba hasta un 90%. El riesgo de tener diabetes y hasta un 50% el riesgo de tener presión alta. Entonces, no es solamente algo que nos cause los síntomas que hablamos anteriormente, pero sino que también puede tener un efecto muy importante en lo que se llama nuestra salud cardiovascular. Y por ende, nosotros también entendemos que llegando a tu pregunta, que el diagnosticar y el tratar la apnea del sueño no solamente se trata en tratar de que la persona duerma bien y que, claro, y que se sienta mejor el próximo día, sino también es potencialmente podríamos minimizar o mejorar la salud cardiovascular de la persona a largo plazo con el tratamiento de la apnea del sueño. Claro. Y lo principal sería reconocer los síntomas y, claro, entonces tratar de ser de tratarlo, la apnea de diferentes maneras. Claro, algo bien importante que dice, porque hay condiciones que estamos padeciendo que nos pueden indicar, ¿verdad? A lo mejor hay otra cosa, no nomás que se nos está subiendo la presión, pero buscar una vez más profundo qué pueda causarlo, ¿verdad? En mi personal, yo empecé con alta presión y era muy mínimo el medicamento que se me dio. Y sobre el tiempo seguía subiendo y subiendo, ¿verdad? El total de qué tanto medicamento se me daba. Pero nomás era más medicina y no estaba preguntando, pues, ¿qué está pasando? Comencé para atrás es que estoy sobrepeso, estoy montando mucho sobrepeso. Y no soy diabética, gracias a Dios, pero... son cosas que pues se daba la medicina y ahí vamos, pero nunca cuando ya me di cuenta que estaba teniendo, se llaman episodios, ¿verdad? Eventos de 83 veces en una hora. Wow. Que yo despertaba, estaba severo. Y entonces ahí es cuando comencé a comenzar a aprender más y relacionar más. Ya tenía sense por qué me dormía, por qué... no tenía energía para ir al gimnasio, porque entonces comencé a conocer en mí misma qué tanto me estaba afectando. Y creo que, como dijo usted, como durmemos, nos afecta nuestro día. Lo que hacemos de noche, en el día igual, y como ya platicamos, hay señas que nos está dando el cuerpo para comenzar a preguntar, ¿esto es normal o no normal? O no lo podemos explicar, y creo que tratamos de explicar las cosas para no llegar al doctor muchas veces. Pero qué bien que nos está platicando de esas cosas que tenemos que ver. Y una de las preguntas que yo tenía y las tocó usted es que muchas veces a nuestra salud tenemos concurrentes condiciones que nos pueden empeorar, ¿verdad? Empezamos probablemente con el alta presión, y de ahí entra el sleep apnea y se ponen peor. ¿A qué punto vamos a nosotros y cómo le vamos a preguntar a nuestro doctor si hay algo más o cómo lo hacemos? ¿Qué más está relacionado con lo que me está pasando? ¿Qué sería la pregunta que haríamos nosotros?
Sí, yo creo que desde el punto de vista del paciente, yo creo que, bueno, y me alegro que ustedes estén haciendo este tipo de programa. Yo creo que lo más importante es sencillamente, pues, preguntarle a su médico primario, a su doctor, si usted está a riesgo de la apnea del sueño. Muchos de los médicos primarios ya están al tanto o realmente han tratado de incorporar pues, las evaluaciones de apnea del sueño como parte de su protocolo cuando ven al paciente. Le preguntan si roncan, le preguntan si duermen 7 u 8 horas, o 7 u 9 horas, si fuese necesario. Y yo creo que sí, que el paciente, pues también, pues, los médicos también tienen muchas cosas que evaluar en las diferentes personas. Y uno como paciente, pues sí, debería preguntarle a su médico si hay posibilidades que no tenga apnea del sueño, sobre todo si uno tiene obesidad, independientemente si uno tiene síntomas o no, pero si uno es obeso, o está sobrepeso y tiene presión alta, y uno de edad mediana, o sea, ya está en sus 40, 40 y pico, 50 y pico de años, o más, por supuesto, ya debería preguntarle que si hay una posibilidad que tenga apnea del sueño y discutirlo con su médico primario. Yo creo que es este. Claro, y también preguntarle a su compañero o compañera de cuarto si no ronca. Muchas veces, pues las personas no saben que no roncan, en parte porque no se escuchan, que eso es muy común, claro, si no duermen sola, pero a veces inclusive el compañero de cuarto no se lo dice. Y es importante también tener esa conversación, porque claro, el tratamiento de la apnea del sueño no solamente va a hacer que uno se sienta mejor, descanse mejor, pero potencialmente podría hacer que su compañero, bueno, compañera de cama también descanse mejor. Y entonces, pues, ayudaría mucho Claro. a la persona, pero quizás a la dinámica de la pareja. Claro. Y para concluir, y ha estado muy interesante, doctor, gracias. Wow. Lo que estamos viendo en nuestro mundo hoy es el efecto del COVID. Y quería platicar brevemente con usted cómo está afectando a la comunidad hispana, especialmente los que tienen el sleep apnea. Sí, esa es muy buena pregunta. Sabemos que el COVID es, claro, una enfermedad que mayormente, aunque es una enfermedad que, pues, un virus que realmente sabemos que ataca a diferentes partes del cuerpo, pero mayormente ataca a los pulmones, es una enfermedad que potencialmente pudiese, no voy a decir que empeorar la apnea del sueño, pero realmente las personas con apnea del sueño pudiesen tener peores síntomas o ser más sintomáticos o tener mayor probabilidad de enfermarse de una manera ya sea moderada, severa, con el COVID. Entonces, y esto en parte es porque muchas personas con apnea del sueño, claro, si no está tratada, pues tienden a tener otros problemas cardiovasculares que se saben que eso empeoran a las personas o puede ser peor a las personas que una vez que contraen COVID, que esas enfermedades cardiovasculares se empeoren, también tienden a tener mayor obesidad y eso, pues si uno tiene problemas pulmonares, por ejemplo, cuando sucede con el COVID, la pulmonía del COVID, pues es más difícil tratar de respirar bien porque sencillamente la ventilación es un poco más difícil, sobre todo cuando uno duerme con apnea del sueño que no está tratada. Y entonces, y en ese sentido, pues claro, nos parece que aunque no hay suficiente data o como hay muchísima información al respecto, sí entendemos que basado en información de otros problemas metabólicos como sucede con personas con diabetes o con obesidad, sabemos que el paciente con apnea de sueño pudiese estar a mayor riesgo de complicaciones del COVID y es importante, entonces claro que traten de optimizar su salud lo más posible, ya sea Claro. no solamente con continuar usando el tratamiento para la apnea, pero también tratar de mejorar otros problemas potencialmente cardiovasculares, como tratar de perder peso, comer bien, seguir descansando bien, que eso sabemos que mejora el sistema inmune y también pues podría ayudarlo inclusive a lidiar con la enfermedad o una vez que sean vacunados, tener mejor respuesta a la vacuna. Claro. So, es de suma importancia que tómenos el tiempo para preguntar y
si nos encuentra en el apnea del sueño, empezar los tratamientos que pues, por la mayoría somos de la máquina, la CPAP machine, ¿verdad? Comenzar a usarla fielmente y buscar esta manera para poder ayudarnos a nosotros a seguir, a estar más fuertes para combatir si por una razón u otra nos pega el virus y para la comunidad lo estamos atendiendo, pues tenemos también un poquito más ammunition, que se dice, para combatir. Pero muy importante todo lo que nos ha platicado hoy esta mañana, doctor Ramos, estamos bien agradecidos a usted por acompañarnos y con nuestra habla hispana audiencia que tenemos. Y les quiero invitar a todos que vayan al Apnea Sleep, el American Sleep Apnea Association Facebook, que es la sleepapnea.org, para obtener más información y poder compartir esta plática que abre nuestra comunicación con el público para poder ayudarnos a como decía mi mamá, dormir mejor, porque el dormir es la vida. Gracias, doctor Ramos, por su atención y por su tiempo hoy esta mañana, y nos estamos viendo. No, un placer y gracias por la oportunidad nuevamente. Adiós. Bye, bye. Thank you for joining us today. Be an awake angel and you can help those financially impacted by COVID-19. Just $50 can provide 2 CPAP masks to someone in need. Please visit sleepapnea.org/donate for details. The ASAA is a patient-focused organization. Please like and subscribe to our YouTube page, join us on Facebook, Twitter, Instagram, or sleepapnea.org, and you can join the conversation. It's all free.